Bienvenidos a Fútbol con Historia. Seguimos repasando las anécdotas, las vivencias, los partidos históricos, los momentos vividos por los grandes protagonistas de este hermoso deporte, el fútbol. Sigan con nosotros en ABC TV. El domingo 17 de octubre de 1976, Libertad rompió el embrujo que abarcó 21 años sin ganar campeonatos venciendo a Cerro Porteño en polémica final por 2-0. Para la opinión pública, los liberteños lograron la conquista por decreto debido a que el entonces presidente de la República, el dictador Alfredo Stroessner, era hincha confeso del Gumarelo. La verdad fue que Libertad logró amalgamar un gran plantel. Además de lograr incorporaciones de gran nivel, conservó a los mismos jugadores que en torneos anteriores tuvo el Gumarelo como gran protagonista. Entre los históricos figuraron el defensor Ricardo Tabarelli, padre del Mono, quien regresó al club en 1972 tras su transferencia de Libertad a Guaraní a fines de los años 60. Los volantes Carlos Huésped, adquirido de River Plate en 1973, Arecio Neni Colmán, jugador de la casa y que se estrenó en 1969, Eugenio Morel, progenitor de Claudio, quien arribó en 1974 del fútbol argentino, y Estanislao Franco, que estaba en la entidad desde 1971, cuando fue comprado junto a su hermano Francisco, de Silvio Petirossi. Se dijeron mucho, en esa época la suspicacia estaba en la esquina de la casa, uno salía y que se compraban los árbitros, se hablaba abiertamente de eso entre los dirigentes, pero yo pienso que Libertad ese año tuvo un gran equipo y la campaña que hizo te da la pauta de que fue así, porque solamente perdimos un partido contra River, que no ganó sobre la hora. Estamos, creo que 1-1 o 0-0, no me acuerdo. Y faltando 2 minutos tuvimos un penal a favor que Cristóbal Maldonado pateó por el travesaño y del rebote de contragolpe nos marcaron sobre la hora y perdimos ese partido, que podíamos haber ganado. Jugamos 3 finales las 3 últimas fechas. Imagínense usted jugar 3 finales y no es fácil en esa época ganarle al Olimpia y hacerlo en partido muy importante, porque el campeonato se dio así de que entramos en la liguilla final 7 equipos con River. Faltaba 3 fechas para terminar el campeonato y River llevaba 3 puntos de ventaja, era el puntero. Detrás Olimpia con un punto de diferencia. Después Cerro con 2 puntos de diferencia y Libertad era el cuarto con tres puntos de diferencia. Rompió un poco hegemonía de los clubes grandes. Venía Libertad una sequía grande después de, ya que nosotros conseguimos el campeonato después de 21 años. Pero eso tiene su explicación. Creo yo de que se fundamentó un poco, digamos, en que la mayoría de los jugadores proveníamos de las divisiones inferiores. ¿Por qué digo eso? Porque aquel chico que mamó, digamos, esa cuestión de estar en las prácticas de corta edad, siente diferente la camiseta. Entonces ese equipo campeón del 76, prácticamente el 90% eran producto de las inferiores. Muy pocos son los jugadores que vinieron, felizmente se acoplaron muy bien a ese plantel. Gracias a un técnico visionario también como fue el profesor Rodríguez, el apoyo de la comisión directiva, le dimos una satisfacción grande a la afición deportiva Gumarela, porque veníamos, como te dije, ya después de 21 años. También sumaron su gran aporte otros jugadores de la cantera como los punteros Emigdio Dos Santos y Pedro Nelson Fleitas, dos verdaderas ardillas por habilidad y velocidad, y el delantero Cristóbal Maldonado. Otros como los defensores Juan Espínola, Bernardo Benítez, Eduardo Villalba y Braulio Bernal, los volantes Julio César Martinetti y Feliciano Brites y el delantero Justo Pastor Ledesma fueron también importantes para cristalizar la conquista albinegra.
El delantero Carlos Espínola, hermano de Juan, igualmente formado en la cantera del Gumarelo, integró el plantel que obtuvo la corona, pero sin jugar en el campeonato. En el 75 Libertad ya entró para pelear el campeonato, porque yo estaba en Cerro. En el 74 fui por Arrúa y salimos tricampeón. Y Cerro me quería definitivo y el doctor Leo me recuperó y vino. Un gran equipo ya tuvimos en este año, pero yo tuve un gran año ya en el 75. Pero tuve la desgracia de operarme otra vez, un desgarre que me dejó fuera del campeonato justamente en la tercera rueda, en un gran momento. Y también puedo decir de que el doctor, cuando eso me dijo, vamos a pelear el campeonato, y él también fue el presidente, que después, por la presión de la gente y para la imagen, se le dejó de lado para darle a Freddy Stroessner, que sea, para que nadie intente hacer algo por el club, algo que se comentaba, ¿verdad? Pero ya en el 75 nosotros entramos a hacer, y tuvimos un equipo que hecho en la casa. Nosotros jugábamos mucho por el sentimiento del club. Porque imagínense, Juan Espínola de la inferior, sus padres eran dirigentes en la inferior. Eduardo Villalba de la inferior. Tabarelli era el representativo de experiencia que vino, que se hizo en el club. Braulio Bernal de la inferior. Brites, que vino de Villarrica, estuvo de la inferior. Huésped, lo que no era. Después estaba Cristóbal Maldonado, Emilio Santos, Fleitas, Eugenio, que vino de la Argentina, Milcia de Morel, que ya llegaba del interior. Y teníamos un equipo, Paniagua era el otro de experiencia que está. Yo nací en el club, prácticamente mi papá fue utilero. Entre las incorporaciones más importantes figuraron las vueltas de los arqueros Alcides Báez y José Félix Orrego, el centrodelantero Milciades Morel, quien había tenido un campeonato de Interligas sobresaliente, integrando la selección de Coronel Oviedo, vino con chapa de goleador y no defraudó. El puntero izquierdo Juan Ramón Ocampos. Otra gran incorporación fue la del delantero Apolinar Paniagua, un goleador de raza que fue el artillero liberteño en la temporada, con 10 conquistas y escolta de Arsenio Mesa, el goleador de 1976, con 11 tantos. Otras incorporaciones, aunque de menor destaque, fueron las del defensor central Nelson Egger, una de las figuras de Rubio Ñu, el volante paranaense Eufemio Raúl Cabral, el defensor comodín Ramón Galeano, también vino procedente de Rubio Ñu, y se cerró el cupo de incorporaciones con el zaguero argentino Lucio Robles. En total fueron 10 contrataciones que realizó el Gumarelo esa temporada bajo la presidencia del doctor Nicolás Leos. El fútbol, pues, digamos, el día después, el de los comentarios de los lunes. Uno habla ya después de los resultados, después de los partidos. Y es cierto, varias veces se dijo eso. Pero Stroessner gobernó el país 35 años. Es decir, si hubiese sido por ese poder que tenía Stroessner, Libertad hubiese sido eternamente campeón. Y en la época de que gobernó el general Stroessner, Libertad salió en el 55 y en el 76. Entonces, con estos argumentos descarto totalmente que sea así, ¿verdad? Sí, el presidente en ese momento era su hijo, Freddy Stroessner, pero teníamos un plantel muy bueno, excelente jugador, excelente persona. Se demostró eso porque prácticamente 10 jugadores del equipo estaban en la selección nacional paraguaya. Y bueno, el recuerdo es de haber cosechado especialmente muy buenos amigos. Lastimosamente en aquella época no todos era en la parte económica especialmente como ahora. Pero sí la satisfacción de haber conseguido una gran satisfacción de reconocimiento especialmente de la afición deportiva que nos vio jugar. Hoy día nosotros nos sentimos muy orgullosos de haber dejado algo para la institución. Y bueno, la mejor herencia creo que es eso, de haber dejado una línea de conducta
como futbolista y como persona. El campeonato se caracterizó por la supremacía de Cerro Porteño, que lideró la competencia en casi todo su transcurso. El Ciclón tuvo la tenaz persecución de Libertad y River Plate, aunque los riveristas se desinflaron en la tercera y última etapa. El Gumarelo consiguió un estratégico punto ante Nacional en la octava fecha de la primera rueda. Los albinegros se encontraron perdiendo en su cancha por 4-0 hasta el inicio de la segunda etapa. Sin embargo, en los últimos 15 minutos se produjo la estupenda levantada de los locales, logrando el empate final de 4-4 en tiempo adicional. Esa unidad fue fundamental para que el Gumarelo alcance a Cerro y llegue a la última fecha en igualdad de posibilidades junto al Ciclón. Es un mito que quedó ahí porque yo me acuerdo. Antes del partido a mí me llamó el secretario que era Juvetí del club y estaba con Freddy. Y él me dijo, no me habló Freddy, me habló el secretario que era el señor Juvetí. Me dijo, acá el presidente del club, cuando ese ya se le nombró el presidente, está para satisfacerle a usted todo su... Pídale lo que... Y yo le dije, yo lo único que pienso en el partido y quiero ser campeón con Libertad. Y después podemos hablarle. Y me levanté y vine. Creo que él le llamó a dos o tres jugadores más. Con nosotros, el arcón de los recuerdos en el fútbol, lo continuamos repasando en Fútbol con Historia a través de ABC TV. Al término de la primera rueda, el entrenador Juan Alberto Pino fue cambiado por Ramón Moncho Rodríguez, quien había realizado una gran campaña con River Plate en las dos temporadas anteriores. Hasta la anteúltima ronda, Cerro iba delante de Libertad con 2 puntos de ventaja. Sin embargo, en esa jornada los cerristas cayeron estrepitosamente ante Olimpia por 4-0, aprovechando Libertad con su éxito ante Rubio Ñu por 3-1 para alcanzar a los azulgranas. Un mes antes de que concluya el campeonato, el titular Nicolás Leos pidió permiso por motivos de salud, siendo sustituido por Alfredo Stroessner, el hijo del dictador, y eran famosas sus visitas a la concentración cada fin de semana para incentivar al plantel tanto moral como económicamente. El profesor Rodríguez trató de inculcarnos que nosotros podíamos. Pero eso nosotros lo teníamos que mentalizarnos nosotros y llevarlo a la práctica. Y ese partido que me estás diciendo fue verdaderamente uno de los partidos memorables que hasta ahora nosotros recordamos. Porque en el primer tiempo estábamos perdiendo 3-0 de local. Y nos dijo el profesor, tenemos 10, los primeros 10 minutos tenemos que meter uno para poder intentar la hazaña. Pero a los 2 minutos ya nos hicieron el cuarto gol. Y bueno, reaccionamos, hicimos el 4-1, el 2, el 3, y el que iba a ser el empate anuló el árbitro. Y después ya prácticamente en el adicional hicimos el empate. Y entramos nosotros con todo. Se hizo el cambio, se le metió. Ahí creo que entró Mircea de Morel, metió 2 goles de cabeza. Jugamos ya con 3 de centro delantero, Mircea de Paniagua y Maldonado. Grandes cabeceadores. Y todos tirábamos y me acuerdo bien, ese nos dio la confianza necesaria de que podíamos nosotros ser campeón. Y por eso digo que ese equipo, y nosotros, ese mismo equipo, en el 77. Contra Boca perdimos en el octavo de semifinal con Boca. Nosotros podíamos haber sido, llegamos muy gastados, ¿no? Porque no, nosotros salimos campeones y se dijo tantas cosas que
también los dirigentes, no era tanto el ansia de ser campeón sudamericano, no le daba la tanta importancia. Entramos igual con ese plantel, le ganamos al Deportivo Cali, que estaba Bilardo ya ahí, le ganamos a grandes equipos en Chile, a Universidad de Chile, a U de Chile, grandes partidos hicimos afuera, siempre ganábamos afuera y acá sigue a todo le basureaban. Y perdimos ese partido. Así ambos conjuntos llegaron a la última fecha igualados a 36 puntos. Y durante la semana previa a la definición se tejieron todo tipo de especulaciones. El mundo futbolístico estuvo convulsionado. Los hinchas del Ciclón decían que Libertad sería campeón por decreto, mientras que los seguidores del Gumarelo aseguraban que Cerro había ganado varios partidos recurriendo al soborno. La final dejó en boletería la suma de 5.861.000 guaraníes por 36.147 boletos vendidos, aunque en el estadio había más de 40.000 aficionados. Siempre se le buscaba algo. Hasta hoy día todavía no se descartó todo eso, pero en aquella época era muy terrible. Y yo tengo una anécdota que justamente cuando se jugó la final, a consecuencia de ese partido, creo yo que se fundó el Club Atlético Colegiales, porque nuestro tesorero era Emilio Zacarías y el vicepresidente de Cerro era Roberto Zacarías, y lo cual creo que provocó ese partido una disputa, una pelea familiar, por lo que la madre de ellos le había dicho en ese momento que para no crear problemas, que ellos mismos empiecen a fundar su propio club. Y tengo entendido que a iniciativa, a esa idea, empezó a funcionar y a crearse el Club Colegial. A los 5 minutos de juego, un centro desde la derecha ejecutado por Emigdio Dos Santos se le escapó increíblemente al golero Marcelo Espesot, que fue aprovechado por Apolinar Paniagua para anotar el primer tanto. Cerca del final se produjo otra monumental falla del golero rosarino al cometer un penal innecesario ante Paniagua, posibilitando al Gumarelo la segunda conquista. La pena máxima fue ejecutada por el mismísimo Paniagua, estableciendo el definitivo 2-0 para Libertad, que rompía el hechizo sin títulos que tuvo 21 años de duración. Libertad desde 1955 no conocía la satisfacción de dar una vuelta olímpica. Nunca vi tanto liberteño como esa final, y también he visto ahora contra Boca mucho liberteño. Y yo digo que si Libertad hubiese ganado contra Boca, va a tener mucho arrastre. El liberteño no va a la cancha, digo, en estos últimos tiempos, porque necesita algo más grande que un campeonato local. Y siempre no le da esa satisfacción el equipo liberteño. Por eso en las semifinales se desinfla y empieza otra vez de nuevo. Pero yo me acuerdo ese partido final, Sur, y gran parte de la preferencia estaba todo el liberteño, con bandera, camiseta, lleno estaba el Sur, y más preferencia. Y yo me acuerdo que nosotros nos sentimos campeón, porque antes era para Libertad era entre dirigentes, entre jugadores, el gran clásico era Olimpia, porque había apellido de por medio, mucha gente metida que estaba en política uno contra otro, y los partidos con Olimpia era una guerra total. El plantel estuvo compuesto por los arqueros Alcides Báez, José Félix Orrego y Ramón Bogado, los defensores Juan Espínola, Eduardo Villalba, Ricardo Tabarelli, Ramón Galeano, Braulio Bernal, Lucio Robles, Bernardo Benítez y Nelson Egger. Los volantes Arecio Colmán, Carlos Huespe, Eugenio Morel, Alberto Benítez, Estanislao Franco, Julio César Martinetti, Feliciano Brites, Eufemio Ramón Cabral. Y los delanteros, Apolinar Paniagua, Milciades Morel, Cristóbal Maldonado, Pedro Nelson Fleitas, Emigdio Dos Santos, Justo Pastor Leiva y Juan Ramón Ocampos. Los presidentes fueron Nicolás Leos y luego Alfredo Stroessner, hijo, desde la sexta fecha de la tercera rueda. Directores técnicos Juan Alberto Pino hasta la primera rueda y Ramón Moncho Rodríguez, segunda y tercera etapa. Asistente técnico Justo Pastor Leiva,
preparador físico Lucino Pereira y Gustavo Adolfo Ortega, médico Víctor Palumbo y el kinesiólogo Manuel Jiménez. Fuere cual fuere el resultado, nosotros los jugadores, tanto de Libertad como de Cerro, estábamos expuestos a que la gente diga cosas. Si ganaba Cerro, nosotros íbamos a ser los víctimas. Y como ganamos nosotros, las víctimas fueron la gente de los jugadores de Cerro. En aquella época, el presidente nuestro era Freddy Stroessner. Y concentramos en el Hotel Presidente, el día viernes, el domingo era el partido. Y prácticamente se rodeó el hotel de policía militar en esa época. Y nadie podía ingresar, ni inclusive nuestros familiares podían ingresar. Justamente por esa mentalidad absurda, enferma que había en esa época, de que si uno jugaba mal, automáticamente era vendido. ¿Qué recuerdas de ese equipo? ¿Cómo jugaban? ¿Cómo se contaban? Es un equipo que tenía prácticamente, era la base de la selección paraguaya. Nuestro arquero era Alcide Báez. Una línea de cuatro, porque en aquella época se jugaba 4-3-3. Entonces era Espínola, Juan Espínola, que empezó en su momento ya también a lo que es el carrilero hoy día, ¿verdad? Y Bernal, que era nuestro lateral izquierdo, es el que se quedaba más y se armaba a línea de tres. O sea, con Bernal, Villalba y Ricardo Tabarelli, que es el papá de Mono. En el medio estaba Huespe, Brites, Morel. Adelante estaba Emilio Dos Santos, Cristóbal Maldonado, estaba yo. Estaba Paniagua, Mixia de Morel, Bernardo Benítez, grandes jugadores. También te puedo decir hoy, ya después nunca yo divulgué esto, pero algunos compañeros no cobraron el premio porque, imagínese usted, con la firma de Freddy no pagaron el cheque que no tenía fondo en el banco. No tenía fondo. A mí me pagaron todo, pero por cuota. Devolvimos el cheque y no iban para. Algunos cobraron, pero algunos no cobraron todo. Es como ahora también, es cierto, se iba a Stroessner, pero los dirigentes no dejaban acercarnos a él. Es decir, prácticamente una reunión donde estaba todo. Y bueno, sí, tuvimos un premio interesante en aquella época. Yo fui uno de los jugadores que jugó todos los partidos. Tuve la satisfacción de que no tuve ninguna lesión. Y bueno, fue una suma importante para esa época, pero no es como lo que es actualmente, ¿verdad? Que uno pueda, digamos, solucionar su futuro, por decirlo. Entonces había mucha diferencia todavía en esa. Nos habían dicho, inclusive nos habían prometido de que se iba a fundar un barrio con el nombre de Campeones del 76. Lo que más a nosotros nos dejó fue la satisfacción de haber dado una gran alegría a la afición deportiva. Y cuando yo me encuentro con gente que me vieron jugar y me reconoce, esa es la mayor satisfacción que en este momento, porque económicamente casi no tuvimos retribución. Libertad, team de campeones, son como leones, saben luchar. Libertad, libertad, siempre aguerridos y decididos para triunfar.